Gràcies. Gràcies a Anna Mitjan de Comunicació per haver vengut. Gràcies també a Helena, no només per rebre'ns avui aquí, sinó també per suport durant tota la temporada i per apostar pel futbol femení. Estem avui aquí per presentar el que serà el nou tècnic de la propera temporada, del primer equip femení, Xema Expósito, a qui coneixem molt bé perquè han tingut aquesta temporada el nostre sub-23, amb una temporada exemplar i amb molt d'èxits. I també des d'aquí sabem que el nostre projecte és un projecte a mig plaç. Venim de dues temporades molt exitoses. Des d'aquí volem agrair la feina de Javi Herreros. Però aquest projecte reclama de qualque manera fer una passa més, apostar per nous reptes, i per això pensam que en Xema és la persona idònia per fer-se càrrec d'aquests nous reptes que ens venen ara. És un entrenador que coneix perfectament la nostra cantera, que té molta experiència al futbol espanyol en diferents àmbits, tant a Madrid com a Màlaga, també aquí a Mallorca, i que sabem que és una aposta segura per liderar aquest projecte. També volem presentar el que és un luxe per nosaltres, Sandra Torres, una portera amb 5 anys d'experiència i primera divisió, procedent del Llevant. La veritat és que hi ha poques coses a dir d'ella, una jugadora que en només 20 anys ja té 5 anys d'experiència a primera divisió i ha estat internacional per Espanya, arribant a debutar contra Itàlia. Crec que se presenta per ella tota sola. Sabem que, i mai millor dit, és la nostra millor assegurança per aquesta temporada. Així pues... Sí, vos son de programa, Menche. Bueno, hemos escuchado un mensaje de ambición, ¿no? Supongo que recoges el guante, ¿no? Hombre, claro. Que es la segunda en la categoría y de que, bueno, pues, ¿no? Paso adelante, ¿no? Bueno, primero de todo agradeceros haber venido. Sí, la verdad que sí, que el proyecto es ambicioso y que tenemos muchísimas ganas, que recogemos el guante, como tú bien dices, y estamos con muchas ganas de empezar y contentos, ilusionados. Y deseando que empiece a rodar el balón. ¿Qué objetivo tiene Xema Expósito para la nueva campaña? A ver, por una parte está el objetivo del club, que es ambicioso. Yo soy una persona ambiciosa, pero claro, hay que tener los pies en el suelo, hay que ir pasito a pasito, como a mí me gusta decir siempre partido a partido. Pero está claro que estamos en el Baleares y el Baleares tiene que tener un equipo femenino en máxima categoría aquí en la isla. ¿Te van a llegar más refuerzos? ¿Sabes algo de eso? Bueno, aquí está Marina, que estamos está trabajando en ello. Y sí, yo creo que sí. Yo espero que venga algo más también, que pueda aportarnos algo más en la plantilla. La verdad que para mí, yo siempre se lo digo, que los mejores refuerzos son las renovaciones, las futbolistas que van a subir del sub-23. Y bueno, qué mejor refuerzo que la que está aquí sentada, que joder, no hace falta ni presentación. Y además que, bueno, hablando de refuerzos y demás, nos posicionamos como la portería, que en este aspecto sí que ya tienes un refuerzo, pero además una garantía, un muro, ¿no? ¿Eh? Un punto de partida bastante sólido para confeccionar la plantilla, ¿no? La verdad es que sí, que cuando empezamos a hablar del proyecto, hablamos un poquito de para empezar el proyecto por atrás, y surgieron, bueno, estuvimos hablando y tal. Yo a Sandra la conozco desde hace bastantes años, la he visto bastante porque me gusta seguir mucho la Liga Iberdrola, y para mí es una portera que nos va a dar solvencia, y con los pies es un espectáculo. Además, el proyecto es ambicioso, pero el resto también, Collerense, Sonsardina, competencia. La verdad es que sí, la verdad que yo estoy viendo, bueno, estamos viendo un poquito los fichajes de los demás equipos, no solo de las islas, de Barcelona, Huesca, estamos viendo que los demás clubes se están reforzando bien. Yo lo digo, nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, nuestras jugadoras, nuestro trabajo. Creo mucho en el trabajo y eso es importante. Y nada, es verdad que Sonsardina seguramente el año pasado pues hizo muy buena temporada, pero bueno, que al final nos tenemos que preocupar de nosotros. Vale. ¿Cómo ha sido esto de poder fichar por el Baleares? Ha sido un proyecto, o sea, a mí lo que más me ha llamado ha sido el proyecto, o sea, el proyecto de futuro. Yo vengo aquí
para al final llevar al equipo, intentar llevar al equipo a lo más alto. Y al final la vuelta a casa también ayuda. Sandra, sorprèn un poc que passada de primera divisió a una categoria més baix, un parell de categories més a baix, com és que t'has decidit per això? Al final, lo que acabo de decir, al final lo que intentamos es llevar al equipo a lo más alto y yo vengo aquí para llevar al equipo a lo más alto. Yo lo que quiero es ascender, al final no es un año y me voy, al final yo quiero estar aquí un año, intentar ascenderlo, intentar llegar lo más lejos posible. ¿Cómo te enteras de bueno, la propuesta, el proyecto? No sé si te acuerdas de esa llamada, esa conversación y qué es lo primero que pensaste. Hombre, lo primero que se me vino a la mente fue la vuelta a casa. Es lo que más me llamaba la atención, pero tenía varios equipos de fuera, pero al final mi intención era jugar y mi intención era volver a casa y yo creo que aquí lo tengo todo ya. ¿Qué otras opciones había? Tenía de Barcelona, de Badajoz, de aquí de Mallorca también tenía otros equipos y nada, esta era la que más me llamaba. Por tu experiencia, bueno, eres recién llegado al equipo, pero bueno, por esos años de bagaje en la Liga Iberdrola se te va a exigir también ser un poco líder, ¿no? Vas a tener que, bueno, que tomar esa responsabilidad por esos galones, ¿no? Que te van a exigir por tu trayectoria. Sí, al final, quieras o no, tengo como un peso encima, o sea, tengo un objetivo. Que todo el mundo me ve ahora con ha llegado del Levante, ha llegado de tal, pero para mí sigo siendo una más. O sea, yo vengo aquí a trabajar como todas e intentar no fallar como todas. ¿Generar un poco de presión? ¿Te gustaría trabajar bajo esa presión? ¿Te motiva eso? Hombre, al final un poco de presión es buena porque hace que estés enchufada a todo momento. Mucha presión no, pero sí, al final un poquito de presión sí, siempre es buena.